la mamá de Celeste Luna. Hoy un día, digamos, dentro de todo especial, porque también se celebra el día de una menos, y hoy se va a dar a conocer también la sentencia del principal delincuente que mató a su hija. Sí, hoy día a las 9 de la mañana tuvo la oportunidad de hablar Matías Mallea y nos pidió disculpas a toda la familia. Bueno, hoy a las 9 ya terminó el debate, si eso era algo del programa, ¿no? Juicio. Y a las 11 vamos a tener la sentencia. Y una sentencia tan esperada, ¿no? Porque desde que ocurrió el hecho en el 15 de diciembre del 2019, que nosotros venimos pidiendo justicia cuando nos enteramos que ya nuestra hija no estaba más y sabíamos que no se había suicidado, como habían dicho, que había agarrado el arma, que se había quitado la vida. Y bueno, a lo largo del proceso el doctor Adarve lo procesa con prisión preventiva, homicidio doblemente agravado por el vínculo de violencia de género. Y de ahí marcha tras marcha viniendo acá a tribunales. Y bueno, gracias a eso, después de 2 años, 5 meses y 20 días, vamos a tener respuesta hoy. Rosa, este pedido de disculpa y de perdón por parte de Mallea, ¿a ustedes les sirve? Saben que no está más su hija, pero ¿les sirve una especie de descanso, digamos, personal? Sí, sí sirve, porque yo también quería él, para que mi hija descanse en paz y yo estar también tranquila conmigo misma. Yo lo perdono, lo perdono, porque no sé, más allá de lo que él hizo, mi hija lo tiene que perdonar también. Él tiene que agachar y pensar y pedirle a Dios que a través de él le pida disculpas a lo que le hizo Celeste, porque mi hija no se merecía lo que él hizo. Pero yo lo perdono. ¿Ustedes no se dieron cuenta nunca de que Celeste estaba sufriendo agresión o violencia en la casa? No, nunca nos comentó ella. Lo que sí, bueno, cuando suceden los hechos, nosotros teníamos que ir a la morgue a reconocerla. El doctor me entrega sus pertenencias en un sobre, ¿no? Una cadena, anillo, lo que ella tenía. Y ahí yo me entero de que mi hija sufría violencia cuando me dice el doctor todo eso, ¿no? Y bueno, después de que pasó todo, ¿no? Nos pusimos a hablar con ella y de ahí empezó esta cadena de pedir justicia, porque realmente nosotros sabíamos que nuestra hija no se podía haber quitado la vida, porque realmente ella tenía 21 años, tenía toda una vida por delante y nunca pensó eso. Y además en mi casa nunca hubo un arma, como él en todas las declaraciones que dijo fue que Celeste manipuló el arma, la cargó, le apuntó a la cabeza y lo quiso matar. Entonces cuando él dice que él temía por su vida, se dio vuelta, en el forcejeo sale el disparo, cuando nosotros nunca le creímos eso. Y también tuve la oportunidad de verlo declarar y la frialdad que tenía, cómo contaba las cosas, ¿no? Así que por eso te digo, nunca pensamos en que nuestra hija se iba a quitar la vida. Entonces podemos decir ahora que la familia Luna está dentro de todo tranquila, conforme con la sentencia, va a poder descansar en paz también. Es lo que venimos pidiendo siempre. Tuve mucha oportunidad de hablar con los jueces, con el fiscal de la corte. Yo siempre le pedí celeridad en la causa y justicia por mi hija. Y bueno, hoy día a las 11 se va a saber toda la verdad y tranquilo con lo que le pidió el fiscal Galvani y bueno, nuestra querella que también pide reclusión perpetua. Rosa, un...